¿Qué onda, gente? El día de hoy estamos en Minecraft Pocket Edition Lite. Bueno, aquí dice Minecraft Pocket Edition, Minecraft Group, no sé qué ruso, pero en sí es la versión Lite. Yo cuando empecé también a jugar Minecraft, empecé a jugar Pocket Edition. Hasta tengo videos de todo, siempre tengo videos de todo. Un video de Minecraft Pocket Edition. Estoy jugando, por cierto, en un emulador. Estoy viendo que tengo varios mapas aquí. De hecho, hay uno que dice Koopa Troopa y las fechas están bien raras. O sea, ¿por qué dice 30 de octubre del 2005? Este dice 30 de diciembre del 69. ¿Qué? De semilla le vamos a poner Herobrine. Que por cierto, dato curioso para los que no sepan. Bueno, niños que apenas están aquí. Hey, ¿por qué se me ve así el Minecraft? Ahí está, sí, ya estoy dentro. Ok, ahora sí, amigos, ya estamos en estas primeras versiones de Minecraft. Y creo que nada más estaba en creativo. Creo que todavía no existía la opción de supervivencia. Intento volar y no me deja volar. Noto que no tiene música. Y estaban estas hojas azules. Estas eran exclusivas de Minecraft Pocket Edition. ¿Qué más teníamos por aquí? Teníamos antorchas. No sé si las escaleras funcionan. Dudo que funcione, pero pues no lo sé. Quizás sí funciona. A ver. ¡Sí funciona! ¡Wow! Para ser de las primeras versiones, yo me lo imaginaba más primitivo. Creo que esta textura es como de las alfas de Minecraft Java, ¿no? Este delineado ya no lo tienen las nuevas texturas, ¿no? Como que esto de acá, tu delineado flaco. Miren el bloque de ladrillos, igual se ve muy diferente. Siento que se ve muy blanco lo... Igual en estas versiones de Minecraft Pocket Edition, no fue en esta, pero fue en una de las primeras versiones de Minecraft Pocket Edition. Fue cuando se empezó a crear el creepypasta de Herobrine. O sea, ya existía, pero fue el video más popular de la aparición de Herobrine. Era un niño que nada más estaba cortando la piedra y de pronto se le ocurre mirar hacia acá, voltea y... Yo compartía mis construcciones en Facebook. O igual y ya ni sé si eran mis construcciones o eran construcciones robadas, porque también robaba imágenes. Tenemos diamantes, tenemos todas las lanas. Eso me sorprende que existan todos los colores de la lana, excepto la blanca, ¿no? Estoy viendo que no está la lana blanca. ¿Por qué están todas las lanas menos la blanca? Oh, ¿no se puede apilar la caña? Como que, miren, cuando le doy clic, la arena tendrá gravedad. ¡No tiene gravedad! ¡Qué loco! Esto no me acuerdo. ¿O será por la nieve? A ver, vamos a irnos a un lugar en donde no tenga nieve. Bueno, da igual. De todas formas puedo cortar la nieve. Sería muy avanzado que tenga gravedad. Supongo que las... Sí, no. ¡Wow! Esto no me acordaba, ¿eh? No me acordaba de esto. Me da muchísima nostalgia nada más ver los botones de aquí de la izquierda. He visto los nuevos controles y se ven horribles. Se ven bien feos esos controles. Igual y quizás si yo estoy siendo un ignorante y no sé si realmente sean más cómodos, pero a mí se me hacía más bonito este UI que el otro. Change my mind. Oigan, esto es como un Among Us, ¿no? Ahorita le estoy dando forma. Vamos a intentar probar una versión un poquito más actual para ver cómo era el supervivencia. Está más chiquito ahora el UI, pero más grande las de estas de aquí del inventario. Y miren, bloques de ladrillo y cristal gratis. Supongo que esto no lo podía conseguir en supervivencia, por eso todo lo demás lo puedo conseguir normal, pero esto me lo dan gratis pues para poder hacer mi casita al menos. A ver, vamos a intentar cortar, por ejemplo, esto me dará las hojas. Ah, sí me las da, miren. Y con la mano me dará. No, ok, está chido, miren. Ahora tengo hojita. Cool. Y vamos a ver si me puedo cortar la madera. Loco, está bien bonito el menú. Bueno, está en ruso, ¿verdad? No sé en qué idioma está esto. Turco, no sé qué sea. Cosa curiosa que igual no muchos saben de mi canal, pero en Minecraft Pocket Edition, en donde conocí a mi primer suscriptor. Un saludo al Roy. Una vez yo me estaba metiendo a los servidores, porque antes había unos servidores que se llamaban Lifeboat. Todos tenían la skin de Steve y se ponían a jugar Juegos del Hambre, que era la modalidad más popular en ese entonces. Y a él le platiqué que quería ser youtuber y que quería crearme un canal de YouTube. Me lo creé y él fue mi primer suscriptor. Vean estas ovejas, se ven raras, ¿no? Hay algo raro en él, o sea, como que no distingo qué es lo raro, pero hay algo raro en estas ovejas que no sé, o sea, las veo raras. Es porque llegan hasta las patas, ¿no? Hasta los pies la lana. ¿Alguien lo sabe? Déjenlo en los comentarios, por favor. ¡Wow! ¿Qué se me acaba de generar? ¿Las Farlands? ¿Llegué a las Farlands? Ah, no, pero esta versión ni siquiera... ¡Ah, miren! ¡Ya puedo volar! ¡Ya puedo volar! ¡Qué chido! ¡Ya puedo volar! ¡Woo! Esta versión ni siquiera tiene Farlands. ¿O sí? ¿Tendrá Farlands? Pocket Edition. La verdad no me lo he preguntado. Pero lo dudo, ¿no? Porque, pues, o sea, si tiene su límite aquí, en la orilla, no creo que hayan Farlands o algo así de error de generación. De hecho, creo que había una manera en la que te podías salir del mundo. Creo que si subías una cantidad de bloques, creo que te podías salir. A ver. Sí, miren, ven, ya me salí. Y puedo caminar encima. Sí, me acuerdo. Puedo ver con transparencia esos bloques de allá abajo. No, sigue sin haber gravedad. Creo que no hay manera en la que se consiga el Nether Reactor en supervivencia. O ya mi memoria me falla. Ya estoy chuchando. Miren, ya puedo tener vista en tercera persona. Pues bueno, gente, esto fue un primer vistazo de cómo era Minecraft Pocket Edition Lite. Si llegaron a jugar
esta versión, díganlo en los comentarios. Me gustaría saber sus experiencias. Díganme qué otra versión les genera nostalgia de Minecraft. Hasta la próxima, bye bye. Si no han visto cómo se ve Minecraft de PlayStation 3 en la actualidad, denle click a este video para que los mande directo ahí.